Estación Lower Bay, 1966. Área restringida. En la actualidad. ¿Usted es Kelly? Sí. Adelante. Gracias por venir. Mi pequeño nieto, Evan. Bueno, las apariciones han estado ocurriendo en esta habitación. Bien. Bien, voy a encender las luces. Ahí tiene. Evan, ¿siempre ves a los fantasmas de noche? Evan. Oye, tranquilo, ven aquí. Vamos. No ha sido el mismo desde que su madre murió. Él comenzó a ver apariciones. Nuestra familia ha vivido en esta casa por 150 años o más. Mis tatarabuelos la construyeron. Así que nunca oí hablar sobre ningún fantasma ni nada de eso. ¿Le importa? No. Adelante. Granja. Un niño de 5 años ve repetidos visitantes nocturnos de carácter fantasmal. Aquí vamos. Casa embrujada. A punto de desmentirlo.
¿Hay un aeropuerto cerca? No, no cerca de esta área, no. A unos kilómetros de aquí, por donde usted vino. ¿Y algo más pequeño, como un helipuerto? No, no, no que yo sepa. La mayor parte son granjas, ¿cierto? Sí. ¿Qué siembran sus vecinos? Maíz y algunos granos más, la mayoría maíz. ¿Sus vecinos comenzaron a fertilizar las cosechas de noche y no de día? Sí, no estoy seguro, pero ¿qué tiene que ver con todo esto? Es que los fantasmas no existen. Cazadora de mitos, Kelly lo hizo de nuevo. Bien hecho, Kelly. Johansen manda, no le temas a nada. Kelly lo hace de nuevo. Me encanta tu blog. Los fantasmas no la asustan. Los fantasmas no tienen opción. Espíritu de guerrera. Lectura de medición. Sonido infrasónico. Ático de la granja. Sonido táctil. Ondas fuertes. Visión vibrante. La vista juega trucos. Hasta la próxima. Adiós. ¿Desayunas? Creo que no. Comeré en un rato. Tengo una historia para ti. Te leo. Vi algo en una estación de metro. La gente dice que la estación está poseída por la mujer que saltó o fue empujada a las vías. La estación ha estado cerrada desde entonces. ¿Viste el fantasma de esa mujer? ¿Qué viste entonces? Esto. ¿Dónde estaba? Estación Lower Bay, Toronto. Amor. Debo irme. Tengo una historia. ¿Qué? ¿Dónde? Toronto. Tengo que ir a Toronto. ¿Y cuándo volverás? Llegaré a tiempo para la fiesta de esta noche, lo prometo. Vaya, Kelly, tómate un día libre. De acuerdo, lo haré pronto. Estación Lower Bay, por favor. ¿Querrá decir Upper Bay? Ya no existe Lower Bay. Lo sé. Solamente necesito que me lleve a la estación más cercana. Ok. Hola, mamá. Hola. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. ¿Estás segura? He estado bien el día de hoy, así como los últimos 30 años. En serio, estoy bien. Ok. ¿Solo era eso? Porque tengo que irme. Sí. Si me necesitas. Sí, lo sé. ¿Y qué es lo que la trae por Canadá? Escribo una historia sobre la estación de metro abandonada. ¿En serio? ¿Sobre qué?
Mucha gente afirma que está poseída. Sí, por eso la llaman la Estación Fantasma. ¿Usted ha estado ahí? En realidad sí, pero fue hace mucho tiempo, un poco después de que la joven fuera asesinada en las vías, alrededor de 1969. ¿Sabe algo sobre esa mujer? ¿La que murió? Algunas personas dicen que estaba en el asilo de Lakeshore, que se conecta con la estación a través de esos túneles subterráneos. Pero no sé si es verdad, como dije, solo me lo contaron. ¿Algo más? Algunos dicen que estaba embarazada. Tuvo mellizos, uno nació muerto, y el padre nunca los visitó. Creo que él enloqueció. ¿Me contaría qué pasó cuando usted bajó? Nos metimos con unos amigos y... ¿Y...? Restringida. Solo personal autorizado. En Lower Bay, la estación de metro abandonada que se supone está poseída. Estación Fantasma, no tan tenebrosa. ¿Qué haces aquí abajo? Te podría preguntar lo mismo. ¿Alguna vez sentiste algo aquí abajo? ¿Cómo qué? ¿Como una vibración o dolor de oído? ¿Alguna vez viste algo? ¿Como un fantasma? ¿Como la mujer de rojo? ¿Quién? Así la llaman. La mujer que saltó. Estaba cubierta de sangre cuando la encontraron. Oh. Pero nunca llegamos tan lejos. Hasta donde murió. ¿Dónde ocurrió? Tienes que ir por allá. Pero es bastante lejos. ¿Irás? Sí. Nos vemos luego. No si ella te ve primero. ¿Tus padres no te dijeron que los fantasmas no existen?
salida. Según la leyenda, una joven cubierta de sangre merodea por la estación de metro. Hasta ahora solo vi ratas y adolescentes. Mito urbano, desmentir. Peligro, alto voltaje. Aluciné con polillas. Los niveles de sonido son definitivamente inferiores a 20 hercios. Muy bajos. Alucinaciones, desmentir.
¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Usted es la mujer que reportó el cuerpo? Sí. ¿Cuál es su nombre? Kelly Johansen. ¿Dónde vive? Estoy de viaje. ¿Por qué no va adelante? Recibí un llamado por un cuerpo. Estaba a punto de ir a verlo. Sí. Detective Richards, ¿es ella quien lo reportó? Sí. Yo me encargo. Puede irse. Todo suyo. Vamos. ¿Usted primero? Dígame qué estaba haciendo por aquí. ¿No vio las señales? Sí, vi las señales. No le gusta seguir las reglas. Mire, yo simplemente vine de mochilera. Eso es todo. Estaba aquí. ¿Segura de que es el lugar correcto? Muy segura, claro. Lo vi. Bueno, nadie dijo lo contrario. ¿Por qué no me dice por qué está aquí abajo? Ok, bien. No cree que sea mochilera. Primero, no tiene una mochila, tiene un bolso. Que parece bastante grande y pesado, con una muñeca horrible. ¿Quiere decirme qué más trae ahí? No importa. Había un cuerpo ahí y ahora ya no está. Bien, estudio las ondas sonoras. Actividad paranormal, eso hago. Escribo libros y además tengo un blog. Muy bien, ahora sí le creo. Bueno, si usted es la experta, ¿cómo cree que el cuerpo desapareció? Muy bien, se ganó una noche aquí dentro para probar o desacreditar lo que quiera. ¿O qué? ¿Me lanzará el libro? Sí, algo así. Tenga cuidado aquí abajo, las señales de peligro están por algo.
Un cuerpo que desaparece, polillas que en realidad no están, alucinaciones, dolor de cabeza, cansancio. Quizá los niveles de sonido aquí abajo son más poderosos de lo que pensaba. Del polvo venimos, al polvo vamos, muerto en el armario. Hospital Psiquiátrico Lakeshore. Paciente, Kelly Johansen. La batería se acaba rápido acá abajo. Alucinaciones locas. Puedo sentir las ondas sonoras físicamente más que nunca, por todos lados. Energía, vórtice, totalmente intenso.
Disculpa. No quise asustarte. Está bien. No sabía que había alguien aquí. Me mandan aquí abajo de vez en cuando para cambiar las bombillas. Por lo general se queman todas al mismo tiempo. Me parece un desperdicio. Se supone que nadie debería venir. Pero yo hago todo lo que me piden. Soy Clinton Jones. Kelly Johansson. Bien. Será... será mejor que siga. ¿Alguna vez vio cosas aquí abajo? ¿Qué clase de cosas? ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Intenta atrapar a un fantasma? Algo como eso. Venga. Le mostraré algo. Aquí termina el cementerio. ¿Esto es un cementerio? Oh. Creí que sabía. Muchas personas vienen aquí ahora. Buscan fantasmas. Desde que se supo la noticia de que la estación se construyó sobre Pottersfield. ¿Pottersfield era un cementerio? Era un cementerio para los ateos, los pobres, los olvidados. Entonces, ¿construyeron encima de él? Sí, algo así. Hay quienes... lo llaman el cementerio de los extraños. El cementerio cerró oficialmente en 1855. Los descendientes tenían la opción de pedir los cuerpos o pedir que los movieran. Así que movieron los cuerpos. Los que fueron reclamados... los movieron. Y los extraños quedaron aquí. Sí, eso dicen. Unos 5.000 cuerpos no fueron reclamados. ¿Qué la trajo aquí abajo? Honestamente. Creí que lo sabía, pero no estoy segura. Seguro que lo descubrirá. Será mejor que siga con lo mío. Quizás nos volvamos a ver. Ok. ¿Kel? ¿Kelly? No
Nueva información. La estación de metro fue construida sobre Potter's Field, un viejo cementerio para los marginados sociales. La trama se complica, agotada, pero no me iré sin respuestas. Medición de sonido infrasónico muy por debajo de la percepción humana. Una persona solo puede sobrevivir unas horas en este nivel. 4 o 5 horas como mucho. Vórtice de infrasonido. Las señales de peligro tienen sentido ahora. Sonido infrasónico y sangrado de la nariz. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes qué hacer? Maldición, Kelly, vamos. No eres real. No es real, las imágenes, lo que sean, visiones, mujer sin ojos. El sonido me juega trucos.
Sí, quisiera un vuelo de Detroit a Toronto. ¿Señora Johansen? ¿Señora Johansen? ¿Sigue aquí abajo? ¿Señora Johansen? Soy yo, el detective Richards. Nos conocimos hoy. ¿Qué pasó? No lo sé. Vi a una mujer. ¿Cómo se veía? Fue una imagen, como humo, pero sin ojos. ¿Vio algo más? No, nada más. ¿Y su investigación? ¿Qué descubrió? Algo que jamás he visto antes. Está por debajo de cualquier sonido infrasónico que haya registrado. ¿Qué significa? Es un tipo de sonido. Un sonido por debajo del alcance de la audición humana. No se puede oír, pero se puede sentir. Los investigadores, las personas como yo, creen que este tipo de sonido táctil es lo que causa apariciones que en realidad son solo alucinaciones. ¿Cómo sería eso? Bueno, el sonido causa vibraciones. Vibraciones que causan un movimiento del ojo, movimiento en la materia que nos rodea. Si este tipo de sonido es muy fuerte, puede doblar metal, puede estrellar un auto. Hay una escuela de pensamiento diferente que cree que los sonidos son causados por espíritus, que la frecuencia abre alguna clase de portal al otro lado, lo que es, por supuesto, completamente ridículo. ¿No cree que los fantasmas sean reales? Pasé toda mi carrera probando que no lo son. ¿Por qué este lugar tendría esa clase de sonido?
Esta estación, al estar debajo de otras estaciones activas, funciona como un recipiente de sonidos táctiles. ¿Qué relación tienen esas ondas con lo que la gente ve aquí abajo? He estado estudiando el mapa de los túneles y hay un área en la parte más alejada de la estación. Creo que las ondas deben ser fuertes ahí. La ubicación de ese cuarto es donde los tres túneles convergen. Deben ser tan potentes que tal vez registremos las alucinaciones. Bueno, quiero verlo. La dejé dormir un rato. Lo necesitaba. Sí. ¿Estás segura de que quiere hacerlo? Sí, estoy segura. ¿Usted lo está? Podría estar en casa descansando. No. Tengo insomnio. Hagámoslo. Muy bien. ¿Qué buscamos aquí? Esto. Aquí. Está al final de la estación. Justo ahí. A ver. Sí, ya veo. ¿Y luego? Espero que podamos registrar ondas infrasónicas para poder probarles a los curiosos de lo paranormal, una vez más, que los famosos fantasmas no existen y que lo que llaman la estación fantasma es solo un pozo infestado de ratas con algunos grafitis interesantes. ¿Y supongo que la gente dejará de venir? Seguro, a menos que no logre probar que es falso. ¿No es una posibilidad, o sí? ¿Qué es usted? ¿Es creyente o no? Nunca le di mucha importancia. Tengo buena internet de Upper Bay, pero aquí abajo la señal desaparece. ¿Qué está haciendo? Documento mi actividad. Agrego imágenes a mis historias. ¿Y qué tiene que ver el graffiti con su historia? Este no es cualquier graffiti, es la infame mujer de rojo. Dígame cómo lo sabe. Vi algunas fotos en línea. ¿Algunas fotos? No. No hay fotos. ¿Cómo sabe eso, detective?
Creí que no le interesaban los fantasmas. ¿Qué pasó? Se ve que hubo un problema con la iluminación. Dedos de anciano. No hay luz allá atrás. Ah, trabajo en eso. Seguro que no hay apuro de repararlas. Nadie debería venir aquí. Ah, sí, me encargaré. Sigamos. Lléveme a la estación Lower Bay. Veo que no necesita el mapa. ¿Quién es usted? No importa quién soy yo, ¿ok? Lo único que importa es que los dos queremos la misma cosa. ¿De acuerdo? ¿Y usted qué quiere? ¿Y por qué me mintió? ¿Por qué actuó como si no supiera nada sobre este lugar? Mire, solo hay algo que me interesa. Y eso es que usted pueda probar que no hay fantasmas aquí abajo. Simple. ¿Y si no lo hago? ¿Por qué no podría? ¿A eso se dedica? ¿O me equivoco? A menos que haya cambiado de parecer y crean fantasmas. ¿Cierto? No. No creo en fantasmas. Ok. Entonces puede hacerlo. ¿Por qué le importa tanto? Solo necesito que lo pruebe, ¿ok? No necesito fotos de ese graffiti ni videos que se filtren. Fue usted. Fue usted quien me envió la foto. Fue usted el que me contactó. Usted me envió el mensaje. Explíquele por qué. No fue tan difícil descubrirlo. Ahora, entiendo. Fue terrible para alguien de 8 años. Nunca cerraron ese caso. Y por eso terminó en la institución. Mire, solo siga el plan y saldrá viva de esto. ¿Por qué está haciendo esto? Usted sabe por qué. Quiero que haga lo que vino a hacer. Desmiéntalo. Les dice a todos que son ondas sonoras y toda esa basura. Muévase. Vamos. Yo no quiero lastimarla. Pero lo haré. Siga con el plan. Y ambos saldremos bien de esto. Sí. Arriba.
Vamos. Kelly Johansen no es real. ¿Qué? Es aquí. ¿Cómo lo sabe? ¿Y ahora qué? ¿Leyó el sonido? Sí, bueno. Por desgracia, uno de nosotros tiene que quedarse para medir las ondas mientras el otro entra. ¿Qué sucede? No lo sé, debe haber un accidente. ¿Está listo? Sí, estoy listo. ¡Detective, salga de ahí! ¡Mamá! ¡Detective! ¡Mamá, no te vayas, por favor! ¡Detective! ¡Mamá! ¡Detective, salga de ahí! ¡Salga! Ayúdenme. Ayúdame. Thank you.
Hospital Psiquiátrico Lakeshore. Aquí abajo. Ethan, ayúdame. Necesito ayuda. Está bien. Solo intenta calmarte, ¿ok? ¿Puedes salir? No lo sé. Iré por ti, ¿ok? Resiste. Solo quiero que te concentres en salir, ¿ok? ¿Kel? ¿Kel? ¿Hacia dónde voy? A pie está loco, está como a 5 kilómetros. Solo dígame. ¿Ve esos edificios? Hacia allá. Son reales. Mi prometida se encuentra en la estación Lower Bay. Creo que está atrapada. ¿Está encerrada, señor? No lo sé. ¿Su prometida se llama Kelly Johansen? Sí, sí, así es. Al parecer reportó un hecho falso más temprano. Señor, debo recordarle que engañar a un oficial de policía es un crimen. ¿Qué? ¿Hola? Mierda. Señor, ¿sigue ahí? Mierda.
¿Quién está ahí? ¿Tienes miedo, Kelly? No tienes que temer. Estamos aquí para ayudarnos. ¡Ey, ey, espera! Polillas y espíritus. En la mitología, las polillas son espíritus que no están en paz. Son almas perdidas. Conjurar espíritus. Espejos usados para conjurar muertos y liberar almas. Complete su pase. Thank you.
¿Estás bien? Tengo que ayudarla. Tengo que ayudarlos a todos. Creo que es por eso que estoy aquí. ¿Ayudar a quién? Los espíritus. ¿Qué? Cariño, no estás pensando bien. Solo espera que llegue, ¿ok? Estoy cerca. Estoy en los túneles. Tengo que hacerlo. Se me acaba el tiempo. ¿Acaso tiene que ver con Emily? Kel. Estoy aquí. No lo sé, tal vez. Eso creo. No noté qué día era hoy. Lo lamento. ¿Crees que lo estoy imaginando? Llegaré pronto, solo espera que llegue. Dime cómo encontrarte. Hay una señal de salida. Está encendida. La vi cuando bajé. Encuentra esa puerta. Ok. Te veré ahí. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú? ¿Em? Está aquí abajo. ¿Quién está ahí abajo? Emily. Tengo que hacerlo ahora. Kel, por favor. No, mira, hay un cuarto. Ella me guió hasta ahí. ¿Cómo te guió hasta ahí? Pude seguirla. Kel, por favor. No, tú tienes que creerme. Ok. Ok. Mientras no sea peligroso. Estoy en camino, te encontraré. El sonido es más fuerte ahí. ¡Kel! ¡No! ¡Maldición! ¡Kelly!
Llévame al lugar donde el Supremo te ha designado. Llévame al lugar donde el Supremo te ha designado. Llévame al lugar donde el Supremo te ha designado. ¡Kelly! Llévame al lugar donde el Supremo te ha designado. Llévame al lugar donde el Supremo te ha designado. ¡Kelly! Salida. Te tengo. Debo ir. Te tengo. Debo salvar a Emily. Tengo que ayudarla. No. Kelly, alto, se acabó. No se acabó. Ella morirá allí. No morirá, por favor. Emily se fue. No me obligues a hacerlo. Escúchame. Emily no murió. Emily nunca existió. Sí, así es. Ella te salvó. Thank you.
La realidad es que los fantasmas existen. Están a nuestro alrededor. Algunos están para guiarnos. Nos ayudan a cruzar al otro lado. Y nosotros los ayudamos a llegar ahí también. Su sonido nos hace ver lo que necesitan ver. Lo que está dentro de nuestras mentes. A veces la vida es complicada, así que vamos a otro lado. A otro lugar. Pero ese otro lugar es muy real. Y hay otros ahí con nosotros. Nos ayudan a soltar. Escribe por última vez. Kelly Johansen. ¿Y ahora qué? Ahora buscaré un nuevo trabajo. Espera un momento, tengo que pensar en eso. Nunca acepté casarme con una mujer desempleada. ¿Ahora quieres que trabaje? ¿Y qué haría Kelly Johansen sin poder trabajar? Triste, pero cierto. Tengo una historia para ti. Hay un fantasma en mi sótano.